continuamos. Yo estamos en el PLD. Yo lo digo públicamente. Yo soy un radical, un enfermo. Para, vamos a la entrevista. ¿Qué política? Vamos a la parte jurídica. Bueno. Esta es una entrevista muy importante que tenemos el día de hoy. Ha venido mi profesor de educación física hace muchos años en la Escuela María Josefa Gómez, al cual recuerdo con mucho cariño y mucho aprecio, abogado en ejercicio, en estos momentos y es candidato, aspirante a dirigir la seccional del Colegio de Abogados acá en la provincia de Hermanas Mirabal. Qué bueno compartir con el licenciado Expedito Santos, que está con nosotros, y miembros destacados de su plancha. Bueno, licenciado, buenos días. Compartiendo con abogados y profesores también. Sí. César. Buenos días, Chiqui. Buenos días, sí. Sandy. Saludos. Buenos días, amigos televidentes. Nosotros hemos venido aquí con el objetivo de presentar nuestras opciones, nuestra plancha. A nosotros nos acompaña el licenciado Macio Hernández, Yadira Mercedes y César de León. ¿Son parte de la plancha? Son parte de la plancha. ¿Cuáles más están en la plancha? Otros licenciados abogados. Está Aquilito, está Ariche de Grullón como asesor, Biblia Tejada. Hay un sinnúmero de abogados, porque nosotros lo que hicimos fue que concentramos los diferentes partidos y otras personas más que no eran de ningún partido también, porque nosotros lo que queremos es rescatar el Colegio de Abogados. El Colegio de Abogados se encuentra ahora rescatar, mismo... ¿Rescatarlo? ¿O sea que está perdido en Salcedo el Colegio de Abogados? No está perdido solamente, Chiqui. Está secuestrado. Secuestrado. ¿Es clara la presidenta actual? La presidenta actual es quien lo tiene secuestrado. ¿La presidenta actual lo tiene secuestrado el colegio en la provincia? Claro que sí. ¿Por qué tú dices lo tiene secuestrado? Fíjese qué pasó, Chiqui. Quien ganó las elecciones anteriores fue Lucindra. Dulcidra. De Tenares. Pero Dulcidra tuvo una dificultad de salud y no pudo seguir, funcionando. Entonces, quien quedó a cargo fue Albaña Corniel como vicepresidente. Entonces, eso fue un letargo, eso fue algo, 3 años muertos del Colegio de Abogados. El colegio no funcionó, aquí no se dan cursos, aquí no hacen fiestas, aquí no hay nada. No hay nada, no nos representa a nadie aquí en el colegio. Entonces ellos quieren volver otra vez a repetir, porque es la misma gente que va a repetir, porque el vice se sobreentiende, Chiqui, que si el presidente sale fuera del país o está enfermo, ¿quién le sustituye al vicepresidente? Sí es. Entonces esas funciones eran de ella. Entonces ahora ella quiere como salirse, como que ya no estaba, que sí, que ella fue a ayudar, que ella busca 20.000 excusas. Y se quiere vestir de santo ahora haciendo algunos cursitos. Estuvo aquí en el programa, Albano. Ella ahora está haciendo algunos cursos, algunas cosas, porque no lo hizo antes y estuvo ahí. Entonces ahora ella quiere hacer algunas cosas diciendo que van a funcionar. No van a funcionar nunca, porque es el mismo grupo, es la misma gente. El grupo que está, entonces, si no lo hicieron estando... Menos lo van a hacer ahora. ¿Y por qué hacerlo ahora? ¿Y por qué entonces hay que votar por ti? ¿Por qué los togados deben votar por esta plancha en la provincia de Hermanas Mirabal? ¿Qué ustedes les ofrecen a los abogados para ellos votar por ustedes? Fíjate, nosotros nos concentramos 30 abogados, entre abogados y abogadas, de diferentes partidos, apartidistas, gente que no simpatiza por ningún partido, y todo dentro de la provincia de Hermanas Mirabal, incluyendo Villatayba, Tenares y Salcedo. Pero no fue con el objetivo de llevar la política al gremio, no así como lo están haciendo ellos, que están una sola línea nada más. Nosotros estamos indefinidos políticamente. ¿Por qué estamos indefinidos? Porque cada quien tiene una simpatía, es lógico. Pero hay otros que no simpatizan por ningún partido. Y sin embargo están incluidos dentro de la plancha. ¿Y qué es lo que queremos cambiar? Queremos que el abogado pues tenga un seguro médico. Que el abogado no tiene seguro médico, ni tiene nada. Cuando se enferma, pues allá vaya bien. También queremos una pensión digna para el abogado. El abogado tiene que ser pensionado. Porque a cada rato se nos muere un abogado y no podemos hacer nada, exceptuando algunas ayudas que se le pueden dar. ¿Qué otra cosa importante queremos lograr? O poner a funcionar o dar los primeros pasos. La casa club del abogado, Chiqui. Nosotros no tenemos casa club. Entonces los médicos tienen. Ya los profesores van a hacer una. Ya los profesores tienen el terreno y van a construir su casa club.
Nosotros tenemos que estar dando pena, buscando prestado en lugares locales, para dar cursos, sí, cursos de importancia, claro, pero que a veces hasta no lo niegan, el ayuntamiento, la gobernación, a veces está lleno, a veces no puede. Entonces, pero nosotros no podemos estar ambulantes. Si nosotros tenemos las condiciones, o si no las creamos, porque se crean las condiciones. Pero es qué, intención qué, lo que ustedes falta. ¿Qué van a hacer para lograr eso? Tenemos pendiente hacer, puede ser alguna rifa, pues puede ser telemaratón, entre otras cosas. Y la ayuda también del mismo colegio, porque el colegio a veces se sustenta bien. Sí, sí, el colegio sí. Al colegio le llega unos recursos rendidos de allá arriba, claro. Aquí también llegan unos recursitos, pero no como allá. Pero si nosotros hacemos presión, pues logramos los objetivos. Pero es que eso nunca se ha intentado siquiera. Nunca se ha intentado. César. César es profesor, pero es un abogado en ejercicio de acá del municipio de Tenares. ¿Cómo están los trabajos en este municipio, César? Que sé que tú estás trabajando aquí directamente, sí, en este sí. municipio con los abogados de Tenares. Sí, muy buenos días, Chiqui, a los amigos televidentes. Pues en este municipio hemos estado trabajando muy bien. Incluso gente que no, como decía Pedrito, que no es de la línea política, que nosotros tenemos simpatía, pues nos están apoyando. Yo entiendo que si sumamos la cantidad de abogados que nos están apoyando y los que estén en otro lado, pues nosotros vamos a ganar con los votos de Tenares. Elías Javier está apoyando. Elías Javier, yo te puedo mencionar nombres, Elvis Lugo, Hugo Jorge, y algunos que no quiero mencionar, Modesta Rosado, y más, y mucho más, Calimia, con su equipo. Y algunos que uno maneja esto como debe ser un voto secreto, pues maneja esto con discreción, pero nosotros yo sé que podemos, que ganaremos aquí, que si Salcedo y Villatapia empatan, pues con nosotros con Tenares vamos a ganar, eso es seguro. O sea, se entiende que si Salcedo y Villatapia empatan con pues Tenares, aquí, sería, aquí Tenares por, sería por lo decisivo. Menos estaríamos más de un voto por encima. Tenares sería decisivo y aquí, sí, aquí se gana, la plancha sí, gana aquí. Sí, Pedito y las planchas vas a ganar aquí. Expedito, ellos vinieron acá. Albania estuvo acá con parte de su plancha y ellos te subestiman, se ríen. Tenían una gozadera aquí, una chercha. Sandy vio aquí cómo esa gente brincaban aquí. Sí, sí, sí. Con un exceso de seguridad, con un exceso de triunfalismo, diría yo, porque hay que esperar que las elecciones lleguen para contar, ¿no? Sí. Hasta que no se cuenta, no se sabe. Nosotros observamos esa actitud, pero nosotros somos humildes, nosotros no vamos a rebatir esa actitud de ellos, siempre entendiendo que nunca hay enemigo pequeño. Nunca hay enemigo pequeño. Eso, o sea, sí, que ellos entienden que van a barrer, que están ganados, que se burlan, que esto. Nosotros no tenemos esa actitud porque somos personas humildes y respetuosas y no nos gusta entrar en debate, dime y te diré Chiqui, y nada yo de quiero eso. Decir algo a propósito de que se burlan. Yo espero que no se sigan burlando de los abogados, y no solamente por esto, sino porque la gestión anterior a la actual trabajó y logró una biblioteca y consiguió que fuera aprobada por el Consejo Nacional de la Magistratura y de poder, perdón, el Consejo de Poder Judicial la aprobara para usar el local del Palacio de Justicia, una biblioteca. Y hoy no sabemos, la desmantelaron de ahí y no sabemos si existe. Y es bueno que nos expliquen y le expliquen a los abogados dónde está esa biblioteca, porque de todos. Y así como decía Pedrito que lo han secuestrado el colegio, secuestraron la biblioteca y ya nadie sabe dónde la instalaron. Entonces queremos saber dónde están los libros y todo el mobiliario que estaba en el Palacio de Justicia. O sea, no está, pero eso no está ahí. No sabemos. Bueno, donde estaba no está. ¿Qué es esto? Donde estaba no está. Y nosotros queremos saber de eso. Para que se rían un poco de los abogados, como ellos se ríen por su gran gestión. Sí. Entonces queremos saber. Oíste, que, Albania, ¿dónde que está metida la biblioteca? Que la llevaron. Estoy diciendo César. ¿Por qué no lo estamos diciendo? No nosotros, estamos acusando. Estoy diciendo César. Mira, no lo estoy diciendo yo. Perdió todo. No estoy acusando nada. Todos sabemos que no está donde debe estar. Que se perdió y no sabe dónde está nada. No, ellos sabrán. César, lo que queremos es que todos los abogados la sepan y la puedan usar. Te ha hablado de secuestro. Sí. O sea, que ¿en qué parte? ¿Cómo? ¿Por qué usted dice que secuestro? Bueno, porque han secuestrado el colegio. Tú sabes que cuando se secuestra a alguien, nadie lo ve. Sí. Nadie sabe dónde está. Entonces, ya decía de la biblioteca. Entonces, de los cursos que se consecuencias se daban.
uno detrás de otro. Terminaba un grado de una, un curso de una materia, pues empezaba ¿cuántos otro. Cursos, entonces, por ejemplo, hacía un periodo y ahora? Bueno, ¿cuánto? De la gestión que parte de esta plancha manejó anterior a esta gestión, pues yo creo que casi, Aristide, qué sé yo, Aristide, sí, Aristide fue cuando fue presidente. Aristide presidente, pues en esa gestión se dieron, yo te aseguro que más de 10 diplomados en los 3 años. Sí, mira, en diferentes materias y conferencias. Y no solamente eso, también los días que tienen que ver con celebraciones, como el Día del Poder Judicial, Día del Abogado, que se hacían actividades. Que no se hacen. Aquí no se está dando el caso como en San Francisco de Macorís, según el presidente Ridalmis, decía que la plancha de Surum, los abogados que no estaban, eran adeptos a esa plancha, no le estaban facilitando la renovación del carnet. Aquí no se está dando ninguna problemática. Porque hay una resolución. No tenemos conocimiento de que aquí haya pasado. Ellos sabrán allá, ¿no? Colegio, porque no el colegio votar, de todos. Aunque el carnet esté vencido. Y no creo que eso se pueda hacer así. No, porque nosotros incluso si hay un abogado que nos dice que su carnet está vencido, nosotros le estamos diligenciando su pero renovación. Es que se puede votar con el carnet vencido. Sí, se puede votar, exacto. Eso no va, en caso de, eso no va a afectar las elecciones. Eso no va a afectar las elecciones. Sí, pero entonces, se está a los que no son, entonces le están poniendo trabas. No tengo elemento de prueba de que eso hacía así, pero o sea, en la aquí provincia no, se está dando no he visto caso. Que nadie lo ha denunciado y nosotros mismos hemos gestionado gente del colegio de gente de otro lado que no lo han pedido. O sea, tenemos acá al licenciado, hijo de un gran amigo, ido a destiempo que le teníamos muchísimo aprecio y muchísimo cariño, Marto Hernández, Marto, que en paz descanse. Tenemos al licenciado Hernández acá. Licenciado, ¿por qué los abogados de la provincia de Hermanas Mirabal, ustedes, sobre todo ustedes los abogados que van en ascenso, que están ejerciendo, que se graduaron, tienen poco tiempo de graduado? Digo poco tiempo de graduado porque eres un muchacho bastante joven y te conozco. ¿Por qué ustedes los abogados jóvenes deben votar por esta plancha para manejar la seccional? Bueno, primero que nada, buenos días, Chiqui. Buenos días a los televidentes. Sandy, buenos días. ¿Por qué motivo me dices? Mira, yo entiendo que esta plancha combina lo mejor de lo que fue una de las legislaciones de los tiempos del colegio cuando estuvo Aristide. Se hizo, como dijo César, más de 17 diplomados en esa gestión. Se incluso hasta se logró que se fuese a construir el Palacio de Justicia de aquí, de Tenares, juzgado de paz, mejor dicho, de Tenares. El problema fue que no pudieron conseguir en el ayuntamiento, la gestión de aquel entonces del ayuntamiento no obtuvo un solar. Entonces hubo una serie de logros. Encima de eso tenemos a Expedito, que tiene experiencia como abogado, más la combinación de Aristide y una serie de nuevos elementos que son como Milvia, el mismo César, que entiendo que es una fórmula que llevará al colegio a retornar a lo que era antes. A un espacio donde los abogados podíamos cultivarnos, encima también se escuchaban nuestras quejas y se le buscaba solución. Con respecto a lo que mencionaste antes, remitiéndome, es cierto, hay una resolución que permite a que todos los abogados que tengan el carnet vencido puedan votar. Algo más que quería contestar con respecto a lo que ofrece en general la corriente que seguimos. Se está pensando en un proyecto de ley para modificar el colegio de abogados y permitir que mediante las recaudaciones de los impuestos se obtenga un seguro para los abogados a través del colegio. Muy importante. Entonces estamos confeccionando esa modificación a la ley junto con el candidato nacional que es Trajano Vidal Portentini. Estamos con él trabajando para ver cómo podemos someter un proyecto de ley para la modificación de la ley que crea el colegio de abogados. La licenciada, ¿cuánto tiempo, eh? ¿Cómo estás? Muy buenos días, bien, gracias. ¿Por qué hay que votar por Expedito Santos, mi profesor? Te quiero tanto. ¿Por qué ustedes, como corriente, como plancha, son los que deben dirigir la seccional en la provincia de Hermanas Mirabal? Pero date cuenta, no hay gremio. No hay gremio, o sea, estamos en ese nivel y no hay gremio, eso no existe aquí. Está secuestrado. Bueno, pues, sí. No hay gremio. Entonces, si no hay gremio, ¿qué bienestar vamos a tener? ¿Verdad que sí? ¿Qué derecho podemos tener? No tenemos integración como profesionales, ni siquiera contamos con una oficina.
no se elabora, ¿eh? No, está inactivo. Entonces, por eso es que tenemos que luchar por el gremio, unificarlo, ¿verdad? Que se integrarlo. ¿Qué otras cosas podemos destacar de Expedito para que los abogados voten por él? Bueno, trabajar. Y lo que vaya a hacer esta plancha también. Efectivamente, se trabaja en equipo, como hasta ahora estamos trabajando, ¿verdad? Que sean que las tareas sean divididas, pero los resultados van a ser mejores. Además de su experiencia, de su entrega, de su dedicación, porque cuando se quiere se puede, ¿verdad que sí? Nada más que ser diligente en la vida. Así y las cosas pasan. Así es. La parte logística, licenciado, esa parte es muy importante. Son unas elecciones que hay que buscar a los licenciados, a los abogados, para que vayan a votar. Se debe montar toda una logística como si fueran unas elecciones. Sí. ¿Cómo está ese trabajo? ¿Cómo ustedes lo están haciendo? ¿Qué están montando? Estamos trabajando en eso. Estamos recibiendo apoyo de nuestro candidato Bauta Roja. Abierto, debe de ser. Nuestro candidato Bauta Roja. Sí, abierto. Es nuestro candidato a senador. Sí, no podemos, abierto, sí. Es. Sí. No podemos evitar decir eso porque son conocidos por ahí. Sí. Independientemente de que nosotros no ligamos la política con el gremio. Pero nosotros, pues, solicitamos. ¿Tiene la parte? Vamos a limitarnos a que tenemos la parte logística. Sí, sí. Sí. Montada para el sábado. Para el sábado. El sábado. Sábado 2. Muchos colegas que se han ofrecido. La campaña cierra el viernes, sí, o el jueves. El viernes. Viernes. ¿Tienen alguna actividad de cierre, algún encuentro ustedes? Estamos planificando, estamos organizando algo, sí, por ahí. Tenemos algo montado que lo vamos algo a montado. Cuando ya. Para cerrar, para cerrar. Ay, gracias, tiene los recursos. Un mensaje final, ¿cuál sería, profesor, a la audiencia, sobre todo a los abogados de la provincia de Hermanas Mirabal? ¿Qué ustedes le dirían? Nosotros hacemos un llamado a todos los abogados y abogadas a que voten por la plancha 1, por el rescate y el bienestar de los abogados y la dignidad y el respeto que se ha perdido el abogado. Porque ya eso es, se ha perdido en todos los ámbitos. Fijaos bien que una sentencia para ser emitida en la Cámara Civil, que no se nos había dicho, pues te dura 2 años, chiqui. Sí. Tú sometes algo y dura 2 años, tienes que celebrar el cumpleaños de 2 años, ya no 1 año. Entonces, eso no es cuestión de que el juez tenga la culpa, es cuestión de que el mismo sistema pues no ha puesto. Pues, le voy a preguntar algo, se lo puedo preguntar antes de irse. ¿El Ministerio Público cómo está? ¿Cómo ustedes lo valoran? La labor del Ministerio Público en la provincia de Hermanas Mirabal. Bueno, hasta ahora lo vemos bien, porque lo vemos muy receptivo, vemos que ha cambiado, porque anteriormente no se podía ni entrar ahí, usted solicitaba algo ahí y lo ponían a esperar el día entero. Sí, y la actualidad mejorada. Y la actualidad tenemos la magistrada Zoila ahí, que se ha manejado hasta ahora bien, y veo que recibe los abogados y me parece que lo está haciendo pues bien. Pues retomemos con César el mensaje final a los abogados. Usted puede completarlo, licenciado. Sí, es un llamado a todos los abogados de Hermanas Mirabal, de nuestro distrito judicial, a que voten por la plancha número 1 para que rescatemos el colegio, para que vuelvan los diplomados, para que podamos trabajar por seguro, por el club, por la casa club, por la posibilidad de una pensión para aquellos abogados que se van, ya tienen su edad y tienen que retirarse y no se van con unos recursos, pues conseguir una pensión. Y eso se puede. Bueno, y vamos a trabajar para eso. Licenciado, terminemos. Sí, sí, vamos a hacerle el llamado que voten por la plancha 1, por el licenciado Expedito Santos, que encabeza la plancha 1. A nivel nacional, ustedes están con Potentini. A nivel nacional, pues. Y Evo también. Hay una variedad, como le dije, porque varios. somos un grupo de abogados diferentes, con diferentes ideales y corrientes. Y en caso mío particular, estamos con Potentini. Potentini. Licenciado, usted está con Potentini. Estoy con Trajano. Con Trajano. Licenciado. Bueno, pues. 3-1. Gracias, licenciado. Están unificados en una plancha aquí a nivel nacional. Desearle éxitos en este último tramo. Es una semana de trabajo arduo. Las elecciones son el sábado. Sábado 2 de diciembre. Sí. Desearle éxitos, que salgan bien. Muchas gracias. Y ven aquí al programa a dar las buenas nuevas cuando ganen. Cuando ganemos, sí, sí, no, vamos a estar aquí de nuevo. Debe ser, gracias. Sí, sí, sí. A Expedito Santos. Yo creo que Luis Yaput está llamando. Aspirante a dirigir la seccional de abogados acá en la provincia de Hermanas, en Mirabal, con dignidad jurídica, ¿no? Mira, sí. Aquí está Luis Yaput.
saludo, buen día antes de ir. Luis, nos quedamos esperándote. No, buen día, Sandy y Chiqui. Qué bueno que te veo mucho mejor de salud. Muchas gracias. Estamos vivos todavía. Como debe ser y como Dios quiere. Tú sabes que ustedes dos son parte de mí. Gracias. Adelante, Luis. Familia. Yo quiero manifestar públicamente que es la primera vez que permito que se me inscriba en una plancha dentro del colegio de abogados. Y lo vi prudente ahora. Yo creo que todo el que tiene el deseo de colaborar con el gremio y con el sector, cuando tiene la motivación, debe de hacerlo. Yo no creo que esto debe de ser una chercha dentro del sector de abogados. Esto no es un asunto de si hay actividades, de si hay romería, de si me comí un puerco asado, de que me dieron pollo con que si o qué. No. Esto es un asunto muy serio. Querías comer de todo en las elecciones allá en el Palacio. Y los temas que está planteando Hernández ahí son muy importantes. Y si nos catalogamos como un sector profesional con mucho nivel de conocimiento por la característica de la misma profesión, los abogados deben de sopesar la votación. Indudablemente yo simpatizo mucho por la presidenta actual, la compañera que tuvo un problema de salud. La estimo muchísimo. Creo que si ella hubiera estado en salud, hubiera hecho un gran trabajo, porque con Clara hizo un buen trabajo en la gestión anterior a Arístide. Nosotros apoyamos muchísimo esa cuando ella lo fue, cuando fuimos gobernador. Y ahora creemos de que los abogados deben de ponerse a la altura de lo que son y valorar la propuesta de Pedito, porque el Pedito nunca ha aspirado a nada y se ve con mucha intensidad y quiere colaborar y así quiere es. Ser. Así es. Y tanto César como los muchachos que están ahí han demostrado al colegio que se van a trabajar. Entonces no se justifica que si ahora hay una gestión que la vicepresidenta cogió el gremio y precisamente no existe. Es cierto. Fuimos a un programa de televisión y preguntaron que si eso existía. Y ustedes, ahí están ustedes dos. ¿Cuándo ustedes han oído hablar del gremio en los últimos 3 años? ¿Nunca han ido a un programa? Bueno, vamos a dar las gracias a Luis, de todos modos, por la intervención. Sí. Está ahí todavía. Vamos a ver. Estaba entrando otra llamada. Bueno. Gracias, Luis. De todos modos, gracias a Luis y gracias a ustedes por estar aquí y nuevamente reiterarle éxitos a Expedito, quien aspira a dirigir la seccional de la provincia Hermanas Mirabal. Éxitos, no se duerman y esta semana es sin descanso.